¿Y qué pasa, chavalería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Crash Bandicoot Warped. Vamos a continuar, estamos en el último mundo, ya lo sabéis. Nos quedan tres niveles y derrotar a Cortex y acabaremos con este juego, ¿no? Después tendremos niveles secretos y más. Pero bueno, el juego acaba con Cortex, ¿vale? El juego real, la historia, acaba con Cortex. Y para ello quedan estos tres niveles que estáis viendo aquí y enfrentarnos a él. Vamos con el primero, ¿vale? Vamos con el primero y sabéis que hacemos dos. Y mañana derrotaremos a Cortex en principio, si no hay ningún problema. Igual tengo que morir 20 veces antes de reventarlo, pero bueno, en principio es... bueno, espérate, cuando digo mañana quiero decir en el siguiente vídeo, ¿vale? Quiero decir en el siguiente vídeo porque la serie no la estoy haciendo diaria. En fin, ¿me habéis entendido? ¡Vamos! Con el nivel, nivel de estos, tío, nivel de estos. Que no te creas tú que me hace mucha gracia, ¿vale? Un nivel de estos, ¿eh? No te creas tú que me hace mucha gracia un nivel de estos, ¿eh? Uf, si se llega a dar la vuelta habríamos tenido un problema, ¿eh? Habríamos tenido un problema bastante grave. Estoy yendo con calma. Vale, estoy yendo con calma. Este nivel tiene pinta de chungo, ¿eh? Vale. Vamos a tomar roseto con calma, ¿eh? No lo estoy viendo, no lo estoy viendo este nivel, ¿eh? No lo estoy viendo nada claro. Vale. Ahí vemos al de los jarrones, al mono con los jarrones, vale. Uy. Uy, que me caigo. Vale. El mono va a tocar los huevos, ¿verdad? Vale, pasando al mono. Primer checkpoint, vale. Espérate porque hay tres ventanas. Vale, sí, simplemente esperar un poco y ya está. Ahí, por aquí por la derecha parece que se puede ir, ¿verdad? No tengo ni idea de si se podrá ir o no, pero no vamos a ir. Vale, vamos a activar la TNT y nos vamos. Bien, ¿el cristal está aquí? ¿Ya? Vale. Aunque sí creo que todavía queda nivel, ¿eh? Todavía tiene que quedar nivel, todavía tenemos que hacer la modificación, todavía tenemos que hacer varias cosas. Vale. casi lo lío ahí, pero no. Vamos bien. Bueno, tenemos ahí al espadachín. ¿Por qué ha explotado la TNT? No sé por qué ha explotado la TNT. He roto la caja de abajo clarísimamente. No sé cuál ha sido el motivo por el que ha explotado la TNT. No sé, algún día lo sabremos. Y todo por querer coger... fruta, tío. Por querer coger fruta para nada. Porque tengo vidas... Tengo muchísimas vidas, tío. Me sobran las vidas. Pero bueno. Con calma, con tranquilidad. El de la moto, que no falla. Ese siempre, tío. Cada vídeo. Cada vídeo, tío. Es que no sé cómo lo hace. Vale, pillamos el checkpoint y nos vamos. A ver. Y este va a morir fácil. Vale, bueno. Hemos muerto una vez. Una muerte que nos podríamos haber ahorrado, clarísimamente. Pero bueno. Tampoco nos vamos a rayar mucho. No me lo esperaba, ¿eh? No me lo esperaba para nada, tío. Me lo he comido entero. Vale, no pasa nada. Vale, a ver. Cuidado con este. He visto el otro, pero no me esperaba que en el piso de arriba también hubiese, tío. Vale. Vale. Sin problemas. Eso, pues no sé si será una ruta de muerte. Igual era ruta de muerte, ¿eh? Pues, tío, yo creo que la podríamos haber hecho si no lo hubiésemos liado tanto. La hemos liado. Es que realmente lo de la TNT, pues que alguien me lo explique. Y después el de la ventanita, tío, no me lo esperaba. Vale, veo un checkpoint allá arriba. Vale, le he dado el triángulo y todo, tío. A ver. Joder, que parece que va a llegar hasta aquí, tío. Vale. Y aquí he visto otro. Y después a este. Hay un checkpoint aquí. Vale, perfecto. Perfecto, este muere también. Y... vale. Joder, que dentro va la alfombra, ¿no? Voy a saltar yo, tío, porque va esto lentísimo. Tenemos aquí bonificación y allí vemos ya el final del nivel. Allí a lo lejos está ya el final, vale. Bien. No queda mucho, ¿vale? No ha sido un nivel muy complicado, ¿vale? Un nivel así... bueno, la verdad es que ha estado bastante bien. Uf, bonificación con nitros. Vemos ahí las cajas volando. Más nitros. Bueno. Va a ser interesante esto seguro, ¿eh? Joder, madre mía, pero ¿cuántas nitros hay? Es una locura esto. Vale. Vale. Uf. ¿Y aquí? ¿Y aquí qué hago? Vale, ¿qué hago eso? Entiendo. Uf, complicado, ¿eh? Vale. Aquí.
Vale. Ahora a mí me gustaría saber cómo reviento esto. Pegándome más aquí con la plancha. Vale. No tengo ni idea de cómo reventar esto, Es que no tengo ni idea de cómo reventar esto, tío. No, claro, es que si hago eso... No, es que si hago eso caigo. ¿Cómo reviento esa mierda? Si se puede saber. No tengo ni idea, en serio, de cómo reventar eso. Voy a ver si ahora tampoco sé cómo reventarlo, pues se va a quedar ahí, ¿vale? No... Es que no sé, tío, he intentado con la plancha. Pero habéis visto que solo podía romper una. A saber cómo rompo el resto. En fin, vamos a... Uf, casi me caigo ahí por tirarme antes de tiempo. Es que no tengo ni idea, tío. Joder, tío. Joder. Con las nitro, tío. Vamos a hacerlo otra vez. Vamos a hacerlo otra vez más. Y la última, ¿vale? Y las cajas esas, las de salto, pues se van a quedar ahí. Porque no sé cómo romperlas. Vamos a ver si dejo de liarla. ¡Hostias! ¡Que tengo el bazooka, crack! ¡Que tengo el bazooka! ¡Saca el bazooka, crack! ¡Saca el bazooka, tío! ¡Saca el maldito bazooka, bro! ¡Sí, sí, sí! Ahí está, tío. Era tan simple como esto, tío. Era tan simple como esto, en serio. Era tan simple como esto. Vale, igual estas cajas están demasiado cerca, ¿no? Vale, no están demasiado cerca. Vale, tío, era tan simple como sacar el bazooka, tío. Joder, es que se me olvida, tío, se me olvida. Se me olvida que tenemos el bazooka por aquí. Y pasa lo que pasa. Vale, vamos a romper todo esto. Y ahora desde aquí empezamos a romper todas las cajas. Vale. Ahí está. Era tan simple como esto. Y estas nitro, pues las reventamos también aquí. A ver, estoy mirando, no. No parece que haya nada ahí, no hay nada ahí porque quedan tres cajas y son estas aquí. Vale, pues venga, ya está, tío. Era tan fácil como usar el bazooka. Era tan fácil. Igual que aquí, pues puedo usar el bazooka y puedo reventar a este de aquí, el de la ventanita. Mira, a ti te puedo reventar. Hostias. No sé qué ha pasado ahí, pero bueno. Vale, joder, tío, se me olvida, tío. Se me olvida, vamos a romper esa caja de ahí, porque esa caja, bueno, no sé si se puede llegar de alguna forma. Vale. Y rompemos estas. 71 de 75 estoy viendo allí. Pues nos van a quedar 4 cajas, tío. Pues no sé qué 4 cajas son. Y no hay un bloque aquí para reventar nitros. Tampoco he visto yo nitros por ahí por ningún lado. Bueno, nos quedan 4 cajas, la verdad. No sé qué 4 cajas serán. No sé si en la ruta de muerte habrá cajas. Normalmente no hay. No sé, no tengo ni idea. En fin, hemos conseguido pasar el nivel. Vemos ahí la gema verde, que seguramente será de la ruta de muerte. Y bueno, nos quedan ya solo 2 niveles. Mad Bombers. Ojo, nivel aéreo, nivel con el avioncito. Esto mola, tío. Venga, vamos a verlo. Ojo. Coco, no solo nos enfrentamos al Dr. Cortex. Tened mucho cuidado con Uka Uka, chicos. Es un enemigo mucho más peligroso de lo que nadie pueda imaginar. Bueno. Nos avisa de que Uka Uka pues la puede liar, tío. Vale, pues gracias, no lo sabía. Sí, evidentemente sí que lo sabía. Son 5 aviones los que tengo que reventar, vale. ¿5 aviones como eso? No, son solo 5 aviones gordos estos, ¿no? Sí, 100%. 100% son estos de aquí, son estos gordos. Oye, tío, vaya ese a reventar, vale. Bien. Quiero haberle dado a ese, quiero haberle dado a ese también. Y venga. Hay algunos globos que son de vida, tío. Hay algunos globos que son de vida. Y eso está bastante bien, tío. Sé que me está indicando, pero bueno, vamos a ir rompiendo también las cajitas y eso. Porque la gema de las cajas en estos niveles no es nada complicada. Vale, estos de los aviones que te atacan no paran de salir, ¿vale? Salen todo el rato. Pero bueno, si voy reventándolos un poco, mejor. Vamos a reventar este de aquí. Vamos a reventar este de aquí, lo tenemos aquí cerquita. Vale, hemos dado un lado, hay que darle los dos lados. Vale, perfecto. Perfecto, y estos aquí, no sé si he enganchado a ese, no, parece que no. 60% de vida, es que te revientan muchísimo, tío. Vamos a intentar pillar ese de ahí. Vale, a ver si podemos darle a estos. Vale, sí, le hemos dado. Y este también le damos, venga. No sirve para nada, ¿no? Porque vuelven a salir, pero... Por lo menos dejan de molestarte un rato, tío.
y este de aquí. ¡Ojo! ¡Ojo, que chocamos! Vale, tocamos y no pasa nada, bien, perfecto. ¿Cae ya o qué? Sí, cae ya, vale. Han caído tres. Han caído tres, aquí tenemos el cuarto. Antes de reventarlos todo, voy a intentar ir a por las cajas, ¿vale? Creo que no parece complicado. No, de hecho, no es complicado. Así que vamos a pillar las cajas. No sé cuántas me quedan. Llevamos 8. ¿Dónde están? Van a ser 9. Esto lo vamos a reventar aquí de frente. Vale. Y nos quedan 2 cajas. Una es esta. Oye, tío, que no lo doy. Y la última. La última que queda ahí. No. Eso es vida. ¿Las vidas cuentan como caja? No, las vidas no cuentan como caja. Ah, vale, sí, joder, hasta que la caja no ha caído no ha contado. Vale, pues solo queda este. Solo queda este, vamos a reventar a estos que me van a pasar ahora. Vale, y ahora nos vamos a por ese avión, que es el último. Y vamos a conseguir todas las cajas y además vamos a pasarnos el nivel. Que es el objetivo. Estos niveles la verdad es que no son muy complicados. No son muy complicados, a ver, cae ya, tío. Hay que darle los dos motores, o lo que sea eso. Y lo tenemos ahí ya, lo estáis viendo. Gema y cristal de este nivel, de nivel 24. El penúltimo de este juego, porque bueno, penúltimo si no contamos el combate o combate por así decirlo, ¿no? Cuando reventamos a Cortex. En fin, vemos aquí el cristal, vemos también la gema, ahí está, y con esto lo vamos a dejar, ¿vale? Espero que os haya gustado este episodio, no ha sido muy largo, han sido 2 niveles interesantes, ¿no? Lo del avión siempre molan y el anterior, la verdad, ha sido un nivel bastante bueno. Y solo nos queda el nivel 25, vamos a ver de qué es. Bueno, este será, pues seguramente el nivel más complicado, ¿no? Tiene toda la pinta, madre mía, esto es de los egipcios, igual te cuelan algo más, vamos a ir una serpiente. En fin, ya veremos en el próximo episodio de ese nivel, que seguro va a ser muy interesante. Lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado este episodio, sabéis que si es así, podéis dejar un like y nos vemos el próximo vídeo, que es el final. Es el final de Crash Bandicoot Warp, pero seguiremos con los niveles secretos o con lo que haya, ya veremos. En fin, espero que os haya gustado, como decía, si es así, podéis dejar un like y nos vemos la próxima, cracks. Adiós.